Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy vamos a hacer vlogmas, vais a venir conmigo porque me voy a ir de compras de Navidad con Berta. Vamos a ir a un centro comercial que se llama La Roca. Y ahora son las 6:30 o algo así, me acabo de despertar, tengo mucho sueño. Pero bueno, ayer me fui a dormir bastante pronto porque hoy es miércoles. Ayer Enrique tenía reunión con el grupo y llegó tarde, yo estuve aquí cuando volví de trabajar, entonces cené. Y no tenía nada por hacer y unos vídeos, se me acabó la batería del MacBook y dije, me voy a la cama. Y a lo mejor a las 10:30 estaba durmiendo. Entonces ahora estoy como muy dormida porque he dormido mucho. Voy a prepararme el desayuno. Esta es mi tetera, es de Lidl. Y voy a calentar agua. Mirad, os voy a enseñar nuestro armario del té. Porque tenemos un montón todo esto. Y todo eso es un test. Y me voy a tomar uno de los de mi desayuno, que son estos. Es el Twinings Original English Breakfast. Ahora me estoy tomando el té y me ducharé porque, como os he dicho, me voy con Berta. Pero antes de irme quiero dejar editado un vídeo. A ver si me da tiempo. No es muy largo, así que espero que sí. Y nada, y eso. Que voy a ver si Enrique se ha despertado ya porque ya es hora, hay que sacar los perros y si no, no me va a dar tiempo de nada. Así que me voy a ir activando, nada de sofá hoy. Normalmente me pongo en el sofá o a escribir o a ver vídeos y tal, pero hoy me he quedado en la cocina porque digo, bueno, como tengo que charlar, Enrique está durmiendo arriba, pues digo, me quedo en la cocina. Y nada. ¡Enrique está despierto! ¡Sí! Pero ya, Marzú, pesado. Chiquito. Bueno, ya me he pintado un poco, ya me he duchado, me he secado el pelo, ya me ha quedado de maripepis, que digo yo, que hace estas cosas así. Me lo voy a acabar alisando otra vez. Ahora vendrá Berta a buscarme, así que me estoy cambiando un poco. Deprisa, voy a poner esta bufanda, el móvil, tengo que hacer el bolso también, pero bueno, voy a ponerme los zapatos. Un besito que me voy abajo ya y no creo que supa. Te quiero. Es una cotilla. Está mirando por la ventana. Y aquí están estos dos porque hace fresquito y se achuchan juntos. Hello. ¡Carajo! What? Hello, Berta. Estamos en el coche yendo a la Roca Village. El centro pijo ese que os he dicho. Y el día está bastante feo. Pero porque hay rebajas, siempre hay rebajas en este sitio, siempre tienen descuentos. Y Berta va a comprar regalitos de Navidad y yo la acompaño como siempre. Y voy a mirar qué hay en Pipa y Lola. En nada. Así que allá voy. Y están las tazas de Navidad ya en Starbucks. ¡Oh, de Starbucks! Hay que reservar espacio para los huevos. ¿Les has contado de los huevos? No, no. ¿Qué fue? Hace dos semanas, ¿no? Hace dos semanas quedamos para ir a comprar cositas de Navidad y demás. Pero la excusa era que queríamos sí, ir a comer. Sí, a un restaurante que hay, ¿vale? Que hacen huevos estrellados, que son patatas fritas con huevos y jamón, ¿vale? En plan, un plato muy, muy guarro, pero que nos encanta. Y sí, siempre hemos ido ahí y hacía mucho que no íbamos y dijimos, ¡ah, vamos a comer huevos! Y bueno, vamos a hacer las compras, no sé qué, llegamos al centro, hambrientas a más no poder, y vamos ahí todas emocionadas y estaba cerrado. Y bueno, cerrado. Estaba cerrado por vacaciones hasta ayer, o sea que hoy en principio tiene que estar abierto y hoy hemos vuelto a quedar y vamos a ir a comer huevos y como no haya huevos, pues vamos a cabrear. Joder, es que además tuvimos que buscar otro restaurante. Y estuvimos dando un montón de vueltas porque no encontrábamos ninguna. Fuimos a buscar otro que conocíamos y también estaba cerrado. O sea, más gafes a más no poder. Y fuimos a uno que estaba todo muy bueno, que pedimos el menú de dos platos y casi explotamos.
Que por cierto, me llevé yo las dos pizzas. La calzona estaba tremenda, ¿eh? Enrique me dijo que quería ir. Y entonces... Lo único que hay que ir con tiempo, porque tardaron. Sí, mucho. Tardaron mucho en servirnos. Pero bueno, tampoco, digamos... Estábamos también de cháchara, o sea que... Por cierto, no te he dicho nada. Me ha gustado mucho, mucho, mucho el pelo corto. ¿Sí? ¿Eh? Sí. A mí también. Yo... It's Christmas time in La Roca Village. No, no me he vuelto esquimal. Ha empezado a llover y nos vamos. No he grabado mucho porque es que es como muy del palo. Ahora estamos yendo a la salida, así que ahora... Ahora grabo. Sí, hoy está bastante tranquilo. No hemos triunfado mucho con las compras. Bueno, Berta ha comprado lo que quería y yo he encontrado un tarjetero muy chulo de Bimba y Lola, así que bien por mí. Nos ha dado cosas. Pero no te... Sí. Como entrábamos y estaba todo vacío, pues todos en plan, hola chicas, bienvenidas, tenemos esta oferta, que no sé qué, aquello que te siguen y te acosan. Y no mola. Así que nada, nos vamos al coche porque además está feo, ¿eh? Va a llover mucho. Y nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? A comer huevos. ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Qué? ¡Que lo has dejado para allá! Bueno, aquí estamos en el parking, como siempre, de caza y captura, buscando el coche. Está lloviendo y no lo encontramos. Siempre nos pasa lo mismo. Siempre que vamos juntas nos olvidamos de dónde hemos aparcado. Y hoy además conducía de ella, o sea que menos me acuerdo yo. Pero bueno, ahí estamos. ¡Hemos encontrado el coche! Ahora estaba empezando a llover un poco más ahí. Y no encontramos el coche. Siempre, siempre, siempre nos pasa lo mismo. Y ahora vamos una hora pronto, porque tenemos reservado a las 2. En el restaurante que he llamado para reservar, estaba abierto, hay huevos para hoy. Y qué más suena. Imagínate que llegan, no, es que tenemos de todo menos los huevos. Pues nos vamos. Y es que no me lo creo. Ya. Porque como siempre tenemos problemas. No lo pienses, vámonos y miramos de ir a dar una vuelta o algo. No, pero la calidad, lo que se me ha roto es lo de fuera, que era de plástico feo. ¡Tú! ¡Mira la carretera! Sí, claro que lo he visto y vas muy rápido y quiero... El bordillo ese estaba ahí... Justed, ¿eh? Yo no sobrevivo, ¿eh? No sobrevivo. Sí, hombre, sí. ¿Sabes que llevo 3 días seguidos soñando que tengo un accidente con el coche? Maybe it's time. Ya, ya. Al menos siempre sobrevivo, ¿eh? Por eso. Ya, ya. ¿El acompañante qué? No. ¿Se escucha? ¡Qué cabrón! Bueno, ¿qué os parece el corte de pelo? Que se ha cortado mucho el pelo. Lo tienes más largo que yo, por eso, ¿no? Ah, pero bueno, más o menos igual. Lo único que como a mí me hace esta forma de seta extraña. Me he cortado un montón. Tengo una foto del trozo así que me cortó la peluquera. Luego te la enseño. Vale. Y no lloré, ¿eh? Ya, es que a veces es como que, venga, corta. A mí es un corte que es corto, pero no como me lo corté yo, que era por aquí, ¿sabes? Ya, no quería nunca que... Nunca más. Estuviese por aquí porque si no, eso que se levanta. Sí, lo que me pasa a mí ahora. Ahora se me deforma igual porque... Ya, porque choca con los hombros. Quizá me caiga para navidades, a lo mejor lo pido a mamá. Mamá, ya sabes, ¿eh? Si estás viendo el vídeo. ¡Hola, Paquita! Sí, sí, que ya los ve todos. Que me sigue en Instagram. Sí, ahora... Ay, con el Instagram lo has visto el otro día, me voy a comer y me dice, oye, vamos a hacernos una foto para Instagram. Pero para el mío, ¿eh? No para el tuyo. Y yo, vale. Esos likes ahí. Bueno, hemos... Ya estamos en el restaurante, pero te estoy hablando con Alex. Se ha pedido sopita, que le voy a robar una cucharada. Bueno. Yo me he pedido espárragos con jamón. Amor, y una cerveza. Yeah. Y luego los famosos huevos. Ya los veréis, ya. Perdón. Are you ready for this? Estos son los famosos huevos. Bueno, estamos en el coche, ya hemos comido huevos. Estamos... bastante muertas, nos hemos tomado un café, hemos dicho no al postre y hemos tomado café porque estamos las dos en plan muertas. Que nos dormimos. Berta tiene clase ahora y está en plan, no quiero ir, por favor. Y yo voy a ir a, ya que estoy ahí por aquí, voy a ir al chino a ver si encuentro un árbol de Navidad. Al mercachino, sí. Al mercachino enorme, chino. Bueno, pues intentaré grande. Grabar con el móvil, pero es que los chinos, de la china, de la jeringuilla. Pues voy a explicar una cosa que nos pasó, porque hicimos una fiesta de Halloween en casa, entonces fuimos a este chino, macro chino, que para comprar así, en plan, cosas de decoración, compré una mano de esas falsas y cosas así. ¿Y quería... qué nos encontramos? Espera, ¡ay, ay, ay! Oh. Es verdad, había como... ¿cómo lo explico? Estas las partes públicas de un hombre. Asqueroso, en plan, las sí, partes pero muy realista, muy realista. Con pelos y todo, asqueroso. Sí, horrible.
que eso ya no es de Halloween. Y estaba en la sección de, o sea, de Halloween juguetes con de los niños, que dices, esto aquí no pinta mucho, pero bueno. Pues lo que fuimos al chino este, y yo quería hacer, en plan de postre, final de la cena, pues chupitos de piruleta, que es como rojo sangre, y quería servirlos en jeringuillas. Y dije, bueno, vamos a preguntar si en el chino tienen jeringuillas. ¿Y cómo le preguntas tú a un chino que habla poco español si tienen jeringuillas? Que le dije jeringuillas y se quedó, ¿eh? No sé. Y yo, le dije, jeringuilla. La cara que puso la china. Fue muy bueno. Dijo, ¡oh, cocina! Y nos llevó a donde habían las jeringuillas aquellas enormes de rellenar cosas con salsa. Que dijimos, esto es too much. Está histérico porque está lloviendo y hay rayos, el pesado. ¡Ay! Y nada, ahora ya estamos en casa y tengo muchas ganas de ponerme el pijama. Y tengo que editar un vídeo que se tendría que subir hoy, que va a ser imposible. Vamos a abrir al señor paquete. ¡Bien! Ya puedo editar, los puedo estrenar ahora. Llevo queriendo comprarme esto desde que tengo este reloj y ahora se me ha roto que voy con celo y las pedí, dije, ala, la mierda, ya pago. Y son súper chulos, mira qué guay al culo, este me encanta. Ah, y los rotuladores de colorcitos para las pizarras. A ver, me he comprado unos auriculares porque los que tengo, mira, estos están hechos mierda y estos no, los voy a dejar para el piano. Y me he comprado estos que son Bluetooth para editar en el ordenador, porque me da mucha rabia tener el cable por medio y muchas veces hago así, le doy golpes y no mola eso para el puerto del ordenador, así que... ¡Sí! ¡Sí! Raquel, no nos odies por tanto, sí. Sí que son un poco cani, ¿sí? Con el rojo. Son auriculares de Ariel. ¡Sí, de mira! ¿No te gustan? Es una marca que no tenía ni idea de que existía. Pero estuvimos mirando opiniones y demás. Bueno, estábamos probando los auriculares y tienen un pelín de grave. Son estos. Es que hice un pedido un poco gordo a Amazon el otro día y me están empezando a llegar las cosas. Me falta una cosa que me llegará mañana. Y ahí hay unas cuantas cosas más, pero no os las puedo enseñar porque son para un vídeo. Y me he comprado estos que me han costado 40 o 50 euros. Me los he cogido Bluetooth, pero que se les puede poner cable. Así que los puedes usar tanto con o sin, en plan... Tengo Bluetooth en el ordenador y los quería para editar, básicamente. No creo que vaya con estos armatostes por la calle, tengo otros ya para ir por la calle. Son bastante cómodos, lo único que tienen un poco de grave. Y son un poco kinkies con el rojo este así, pero... Voy a estrenar ahora porque voy a editar, así que... Vamos a ver cómo funciona esto del Bluetooth. Voy a ordenar un poco la mesa porque está un poco... ¡Caos! Ya me he puesto el reloj, por fin. Ya puedo llevarlo otra vez. Bien, tranquila. Así que nada, voy a importar todo este vídeo de hoy, voy a editar. Y no sé si dejar el vlog aquí, porque ahora ya vamos a estar aquí un rato y luego ya cenaremos y nos iremos a la cama. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. ¡Adiós!